Hello, buenos días, gracias por esperarme. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Quién tenemos por aquí? Tenemos a 9 participantes. Muchísimas gracias, guapis, por venir hoy. Un día especial, un sábado por la mañana. Salgo directamente de la ducha. Estaba en la ducha mientras que secándome el pelo, mientras que he encendido directo. Pero no quería retrasarlo más. Tenemos aquí a Keiko haciendo pole. Luego Loki, luego Max. Luego Neshima, luego Ellie, luego Jack Raiden, luego Sol y Retrobilis. Muy bien, guapis, ¿qué tal? Chico number one, dice Loki. Sí. Habéis sido más rápidas y veloces. Pero bueno, Max siempre está ahí en pole, ¿eh? Umbrella, buenos días. Paso a saludar que estoy en el curro. Pues muchísimas gracias, Umbrella. Ya sabéis, Umbrella esta noche hace un podcastito. De Radio Umbrella con Aliens in the Garage y nada, y nosotros empezaremos un poquito antes, así que tenéis programación de noche entera. Si nos sigue de cerca, si nos sigue de cerca, que vaya bien el curro, Umbrella. Bueno, guapis, hoy os traemos un jueguecito, no voy a demorarlo más, nos tenemos un jueguecito muy guay, que es el Lil Swordsman, ¿vale? Voy a poner aquí. Y venimos a jugar a este juego. A disfrutar de este juego esta mañana. Voy a estar, no sé, un par de horitas. Tony se va a ir al gym, así que no sé si se va a ir antes o después. Pero yo tengo la mañana para mí. Le he tenido que quitar el Steam porque no puedo jugar al Baldur's Gate mientras que estemos jugando a este juego. Porque la key me la han dado en Steam. Y luego me han dado otra clave de Steam para regalo. Así que como siempre hacemos. Como siempre hacemos, veréis que a mí, cuando llevamos ya un ratillo, haré sorteo para los subs que estén en el directo apoyando y para agradeceroslo, pues os regalaremos una key de este juego, que mucha gente ya dice que es un gran jueguísimo, que es un point and click muy divertido y tengo muchas, muchas, muchas ganas, ¿vale? Aquí pone que está en inglés, así que voy a tener que ir. Ah, no, está en español de Hispanoamérica. Bueno, al menos está en español. Los subtítulos, no tendré que traducir todo. Así que no sé qué tal, ¿lo habéis conocido este juego? ¿Habéis oído hablar de él? ¿O qué estáis haciendo este sábado? ¿O qué vais a hacer mientras que me veis jugar? Contadme, guapis. Yo os voy a poner el tráiler y tengo aquí preparados los posts de misión para avisar que estamos en directo y los voy a lanzar ya. Que los tenía aquí preparados. Aquí los tengo. Y venga, vamos a ponernos esto. Y cierro musiqueta. Tráiler, que tiene dos, ¿vale? Dice, imagínate que es una niña de 12 años y de repente estás encargada de controlar la puerta del castillo. Cuando decides si los duendes, los goblins y más de otros 100 caracteres debe ser admitido o no. Es una combinación de juego de deducción, narrativa y puzzle. ¡Ey! Roberto y Cuzone, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, guapi, por esa resub. 7 meses ya, mil gracias. Muchísimas gracias, Robertico. ¿Cómo estáis? Y vamos a poner esto. ¿Se escucha bien? Testing. Hello, hello. What do I think makes a good gate guardsman? First and foremost, you have to be someone who likes working with people. I am not a monster, and I do not care to be labeled as such. You have no honor, little one. But also, you have to be a good judge of character. Thank you, trusting little girl. Don't come stepping on me, or I'll knock you right back on your ass. Holy crap. But the most important thing is to be decisive. There's no room for second guessing in this line of work. There's a very important deadline that could affect the fate of the entire kingdom.
You don't know what you're doing. Papers, please. I don't like any of my answers. I'll take a do-over. The news is saying the city is being attacked. The Sprawl is at war. War? That couldn't be my fault, right? Just keep your eye on the prize. Oh my god! There's a ghost right behind you! Nice try, kid. You're being sent to the front lines, soldier. I understand. No! 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 You don't know what you're doing! My dad leaves me in a gate guard simulator, and you get to go off and ride a dragon? I wish the developers of my game had that kind of budget. Todo toque de humor, lástima que está en inglés. Yo lo iré traduciendo porque tiene un. I'm bringing a basket of baked goods to my family. Vamos a ver si hay un planeta. She's not doing any of the things we told her to do. We couldn't have been more clear. She's supposed to be enforcing martial law. You're sending me to jail? I'm a children's birthday party magician. Increasing my sphere of influence. The princess goes missing, and all of a sudden there's a no goblins order? I forget what I told her to do, but I think it involved somebody's pet. I confess, I was smuggling illegal pixie dust inside the dead cat. How do we get it through her thick skull that she's supposed to be listening to us? I am listening. Did you forget I was here again? What? Of course not! Who the hell is that? Okay, Lil, you got this. The day of the royal wedding approaches, but a change is coming! Will you RSVP for the revolution? I know you couldn't resist the chance to place an illegal sports bet with your old pal Fredo. Welcome to Garby's Emporium of Wonder. I did not slay 90 ballerinas to be denied entry by some freckle-faced babe. I don't want to be rude, but you seem, well, pretty baked. Absolutely. Oh, wait. Your name is Count Heinrich von Pyer? Yes. Why? And that's all for us here today. Please help control the pet population. Have your gargoyle spayed or neutered. So long, everybody! ¿Habéis jugado al Papers, Please? De Vita. Y no sé si está en otra plataforma el Papers, Please, pero me recuerda muchísimo, muchísimo, muchísimo. La gente lo pone muy positiva y ya salió el 23 de enero. Hoy me caducaba, así que hoy ya no me podía esperar más para hacer el directo. Pero me han dado una aquí cuando he contactado con el equipo de desarrollo, así que muchísimas gracias a la editora, perdón, a Versus Evil, pero Hillstop Studios es el estudio que está detrás. Ya hace más de un mes, lo he visto en muchísimos streams y en muchísimas YouTube, reviews y demás, pero no he jugado y no he visto mucho lo del gameplay. Me dice Sam Sampere, nuestra compañera, que ya se lo está jugando con Adrián, su marido, y que se lo está pasando súper bien. ¡Buenas a todos, Cookie Monkeys! ¡Hola, Lax! Welcome to the Cookie Monkey stream. Vale. Ya está, lista de deseos, no disponible para nuestros idiomas, reseñas positivas, todo bien, ¿vale? La gente lo pone súper bien, entretenido, divertido, dura unas 6 horas, ¿vale? ¿Y este juego lo podéis comprar en alguna otra plataforma? Sí, está en la eShop. Está en la eShop por un valor de $19.99, o sea que el regalo de hoy tiene un valor de $19.99, porque os haremos un regalo de un aquí de sorteo para los subs. Así que gracias chicos por suscribiros de nuevo o reiniciar. Es nuestra manera de daros un regalito. Aparte de los regalitos que tendremos este mes, el 17, que regalamos el For Solis para seguidores y subs. Y luego tenemos el Sora, el Amiibo y la coleccionista de El Baldo. Hasta entonces os iremos regalando keys. Siempre que podamos coger keys os regalamos keys.
¿Vale? Venga, vamos allá. Alguien, si tenéis alguna duda más, lo miramos luego. Pero mira, Metacritic y OpenCritic súper bien. 7 a 8 horas, a mí me duran 20 estos juegos, que ponen 6. Aventura, role-playing, strategy, puzzle, point and click, básicamente. Y por ahora no ha bajado de precio. Igual en el lanzamiento tuvo alguna ofertilla. Y no tenéis demo, creo. A ver, no tenéis demo. Así que espero que os sirva. Espero que os sirva este gameplay, ¿vale? Venga, vamos allá. Voy a ponerme el OBS al otro lado. No se ve. Se me oye bien, ¿verdad? Voy a hacer un cambio ahora de pantalla. Tony ha puesto el directo en otros canales, así que guay. Irá llegando la gente si puede y si le apetece. Venga, cerramos captura de PC izquierdo y pasamos a enseñaros el juego. Lo bueno es que lo he podido jugar aquí. No tengo que hacer el Steam Link y eso mola porque está optimizado para Mac y para Windows. Eso es bien. Aún así a Tony no le dejo jugar. Y juego yo en lo. Así no se peta el OBS y nos vamos todos a la porra, pero si se petara vuelvo. Tan 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 tan. Por ahora no oigo nada. Ahora sí. Ahora oímos, ¿eh? Presa mi botón. Vale. Es una key de beta para jugar. Select slot, vale. Setting. Language. Español, sí. Let's go, let's go. Video. Vertical, pantalla completa, sí. Dreamer. Ball de Lily. Ah, qué gracia. A ver, un momento, lo de streaming. ¿Lo puedo poner los dos? Sí, quiero las dos para no tener que leer atrás. Vale. Creo que ya está ahí el audio. ¿Qué tal escucháis todo? ¿Lo escucháis muy alto? ¿Os bajo el stream? ¿Y Mac? ¿Está muy alto? ¿Sonido qué? Vale. Vale. Pues ya está, ¿no? Let's go. Elegir nivel. Crédito. Selecciona ranura, abandona el juego. Elegir nivel, partida nueva. A ver, elegimos nivel. Elegir nivel, 1, 2, 3, vale. Vale, se te va desbloqueando. ¿Hay cuántos niveles? 12 niveles. Partida nueva. Vale. Me voy a poner modo India. And so it came to pass that the day was to be saved by the most unlikely. Una niña forzada a trabajar evitó un desastre tras otro gracias a su diligencia y su astucia para tomar decisiones. Con el reino a punto de conocer la paz y prosperidad perdurables, nuestra heroína podía al fin descansar, pero solo después de tomar una última decisión crítica. Una decisión de peso enorme. Una decisión de importancia inmensa. Una decisión que podría matar a cientos, incluso a miles. ¡Ay Dios! Tomaste la decisión equivocada. No pensaste bien las cosas. Nos condenaste a todos. Todo está en llamas. Jolín, cómo la lía. Estamos todos perdidos, fuego. ¿Cómo pudiste hacer esto?
esto es la historia. Aquí, así vamos a acabar todo. Will. Will. Voy a poner crema y no puedo. Hola. What? Oh, Dad, I was... Oh, I must have been having a nightmare. Oh, papá, me parece que estaba teniendo una pesadilla. Ah, oh, vale, una pesadilla. Ah, es que me quiero poner crema en las manos. Mi crema de té natural del tea shop, me encanta. Parece que está teniendo una pesadilla. Ya pasó, cariño, pero ya que estás despierta, creo que es hora de que tú y yo tengamos la charla. Out of one nightmare and into another. Algo de pesadilla para meterme en otra, sí. Papá te quiere contar cosas. Sweetie, there comes a time in every young person's life. Cariño, llega un momento en la vida de toda persona joven. What, Dad? You don't have to do this. Hace falta. When they have to work their dad's shift at the guard shed while he places a bet on the goblin ball match down at the pub. Dice mientras que tiene que cubrir el turno de guardia de su papá mientras él se va al bar a apostar en el partido de goblin ball. O sea que le dice que se va a escaquear. Aw, Dad, do I have to? Today was the day I was going to start off on a grand adventure with my friends. I want to sail the open sea. I want to fight ogres. I want to throw rocks at things. Qué mona. Dice, justamente hoy que quiero empezar una aventura con mis amigos. Quiero navegar en el mar abierto, luchar contra ogros. Quiero arrojar piedras a algo. You think I didn't want to throw rocks at things when I was your age? But I had a duty. I had a responsibility. Qué fuerte, qué morro. Es que yo no quería arrojar piedras cuando tenía tu edad, pero tenía un deber, tenía una responsabilidad. Y lo dice él que se va al bar. I had to work at the guard shed while my dad placed a bet at the goblin ball match down at the pub. Dice, tenía que trabajar en la caseta de guardias mientras mi papá se iba a apostar al partido de goblin ball. Did he ever win anything? ¿Alguna vez ganó algo? Do you think we'd be stuck here if he did? Dice, estaríamos aquí atascados si hubiera ganado algo. But I'm 12. Won't we get in trouble? Pero tengo 12, no nos meteremos en problemas. Not if we don't get caught. Come on. I'll show you how to handle anything that comes up. Te voy a enseñar cómo, venga, espabila y te voy a enseñar cómo lidiaremos con las situaciones si algo pasa. Vamos allá. Let's go. Okie dokie. Ready for me to very quickly show you how everything works? Vale, ¿estás lista para rápidamente enseñarte cómo funciona todo esto? Sí. Oh, good. Everyone loves a tutorial. Dice, no, sí, claro, a todo el mundo le gusta el tutorial. No time for a full rundown, so I'll sum it up like this. The key thing to remember when being a castle guardsman is... Vale, te lo haré rápido. Lo más importante que tienes que recordar cuando eres un guardia del castillo es... Dad, someone's coming. ¿Alguien viene, papá? ¿Qué hacemos? Okay. Guess the best way to learn is by doing. Let's just hope there's someone completely plain and boring. Vamos a esperar que sea alguien sencillo y aburrido y vamos a practicar. Ah, good morning, Mrs. Abernathy. How's your day today? Hola, señora Abernathy, ¿cómo va su día? Plain and boring, as always. Simple y aburrido, como siempre, dice la pobre señora. Después de ciertos años, tu vida se vuelve muy rutinaria. Bingo. Bingo. Would you mind if Lil looks after you? ¿Le molestaría si Lil se encarga de usted? Oh, not at all. It's always a pleasure to see your daughter, Shamish. No, es un placer siempre ver a tu hija, Shamish. It's Hamish. Es Hamish. What is? Porque shame es vergüenza en inglés. ¿Qué cosa? Never mind. No importa. Now, Lil, when a visitor approaches the guard shed, they'll generally start by stating their business. Vale, dice, no importa. A ver, Lil, cuando los visitantes se acercan, generalmente te empiezan a qué vienen. I'd like to state my business. I bring a basket of baked goods to my son and his family once a week. Oh, would you like one?
Dice, traigo cosas ricas para mi hijo y su familia una vez por semana. ¿Quieres uno? Y lo guarda en su bolsa de inventario. Bye. After they state their business, it's pretty much your call what to do next. Vale, después de que digan de qué vienen, básicamente depende de ti decidir qué hacer. You can select them and interrogate them. There's tools, the phone there on the wall. You only get 3 action points. You get it, right? Vale, puedes seleccionarlos, interrogarlos. Hay herramientas, tienes el teléfono ahí en la pared. Solo tienes 3 acciones por persona, ¿entendiste? Vale. Guay, chicos, así vosotros me ayudáis, ¿eh? Atentos. Attention, please. Not really. What do we need tools for? ¿Para qué son las herramientas? You can pick one and it does something. Come on, Lo. I've really got to speed this along. The Goblin Ball game is about to start. Dice, va a empezar el partido, tenemos que espabilar. Tú escoges una de las 3 palancas de las 3 opciones y algo pasa. Oh, I'm sorry. I'm inconveniencing you? Ya, te estoy importunando. Oh, no, not at all, dear. I don't mind helping out. But the princess is really gigging the ceremonial for a slingshot. Pero la princesa ya está por lanzar el tiro de onda inaugural. She is? Sweet jumping jitters, we gotta get to that tenemos game. Que llegar al partido, vamos Let's terminando, querida. Seamus, dile a la chica que tiene que hacer. The name is Hamish. Hamish, no Seamus. No, it's Mrs. Abernathy. No, soy la señora Bernath. Diálogo de besugos de abuelos. Selecciona cualquier elemento resaltado para saber más de él. Vale, vamos a. You use the Wicked 3000 to make the big decision to let someone in, or vale. Send them packing. Send them packing. Utilizas esta máquina, la Wicked 3000. Choosing this will end the tutorial. Can I finally get out of here? Elegir esto termina el tutorial. ¿Puedo irme de una vez? No. Espera, hay más. Aquí. Didn't we cover this? That's your inventory bag. Es tu bolsa de inventario donde guardas las cosas que las personas te van dando. Vale. In other words, your sweet, sweet loot. Vale. Looking in your bag for something to use doesn't cost you an action point. Vale. Mirar las cosas no te cuesta una acción. Feeling stuck? This phone is for calling the royal advisors and asking for their help. But all they'll really give you is their opinion. Vale, te darán su opinión los... Aquí la llamada de la suerte, como de... You can get a hold of Lieutenant Stryker, Captain of the Guards, and technically our boss. Vale. También puedes hablar con el Teniente Stryker, que es el jefe. Hello, who's there? Vale. Click. Or First Councilwoman Ash, the head bureaucrat of the Sprawl, with a real mind for politics. O con nuestra primera concejala Ash, la principal funcionaria de Sprawl y experta en política, vale. This is Councilwoman Ash. Hello? Hello, is somebody there? La política, vale. And finally, the royal jester Malcolm. O chaos personified real. In human form. Que tiene opinión sobre todo. Hello, you've reached Malcolm. Please leave a message after the goose honk. Hey, where'd the goose go? Well, chase after it, for goodness sake. Each call costs an action point. Vale, las llamadas cuestan una acción de las 3 que tenemos. Ok, chicos, esto pinta guay. ¿Y esto our qué tools. Es? Nuestras herramientas. Si quieres usar una herramienta, debes fijarte que tenga un cristal para cargarla. Here, I'll show you. Mira, te mostraré. I'll add today's crystals to the tools that don't have any. That way I have a well-rounded arsenal. Vale, y nos va a poner más para utilizarlas todas. Why do the other tools already have crystals in them? I carried them over from previous days. Any other questions? Why does a bullwhip need to be powered by crystals? Porque un látigo necesita tener cristales. No more questions. Vale. No humming. This X-ray scanner can see through most types of clothing, flesh, and bone. It uses low-grade radiation. Do not use on trolls. Vale, no se puede utilizar en trolls. Esto es para hacer radiación, radiografías a los que vayan entrando. Hola, Baru, ¿qué tal? Welcome. ¿Qué tal de ayer? Mira, Tony y yo nos fuimos a dormir a las 4 de la mañana o 4 y pico. Viendo la serie de Avatar. Y Avatar era, Tony. ¿Sí? Del niño monje. Y él se ha levantado, yo me he levantado a las 8 a dar de comer a la gatita, él a las 9 y media y yo me he pospuesto el despertador y cuando me he dado cuenta eran las 12. Así que aquí estoy haciendo stream un poquito más tarde de lo previsto, pero ¿qué tal? Espero que hayáis descansado bien después de la charlita de ayer que hicimos.
Chicos, seguidnos a Baru, que tiene un canalcito muy guay y es podcastero oficial de los viernes con Tony y el último cartucho y Jack. Luego subiremos el vídeo, que hoy no he tenido tiempo, que he estado durmiendo. ¿Qué tal? ¿Qué planes tenéis para hoy? Venga, yo estoy aquí con el tutorialcito de este juego que nos han cedido una aquí para sorteo y una para jugar. Es un point and click muy chuli. Como si fuera un Papers, Please, me parece, pero cartunesco. Vamos a ver qué hacen esto. Aerosol, de la verdad. Lo echas y te dicen la verdad. En serio, así funciona. Ah, cumpleaños de Chris, que se hace vieja. Ay, mira, Jack, aquí estás tú. Welcome, te has despertado como nosotros. Me acabo de despertar hace media hora. Vale, el anillo. You can use this decoder ring to decode things. Decodificar cosas. Not exactly sure how it works. The instructions were written in some kind of code. Vale, esto no sabemos para lo que es. Ok. Vale, ahora sabemos que tenemos esto para hacer cosas. ¿Esto para qué? ¿Látigo? It's a metal detector. You figure it out. Detector de metales. Vale. Allá atrás. Ok. I already told you, selecting the person means you interrogate them and hear more of their story. It's the best way to find out someone's true intentions. Vale. Sometimes. Sometimes? A veces la mejor manera. Sometimes using a tool will do the job better, or the phone, or it's a combination of things. Vale. I don't know, you can spend all three action points just interrogating them for all I care. Vale, o utilizas los tres puntos que tenemos con cada persona para interrogarlos clicándoles, o y hacemos la llamada o utilizamos las herramientas que hay ahí detrás, ¿vale? You use the Wicked 3000 to make the big decision to let someone in. Vale. Or send them packing. Vale. Y al final la máquina es para decir si los metemos para dentro del castillo o no. Nosotros somos los guardias de esta fortaleza, del pueblo del castillo, ¿sabes? De la zona del castillo. Y el padre se va de copichuelas a ver un partido y te deja a ti, a la niña, niña o niño, hace niña, de 12 añitos. Choosing this will end the tutorial. Can I finally get out of here? Sí. Lárgate. Now you can choose to use the Wicked 3000 at any point during a turn. But sometimes it's better to use up all three action points to find out everything you can, by any means necessary. Vale. Lo que habéis visto, que puede utilizar esto en cualquier momento, pero lo suyo es que utilicemos los tres puntitos que te animo. Sí, es un niño. Es un niño. Yo creo que es un niño. Niño, niña o niña. Sometimes? Yeah. And sometimes people are in a really big hurry, like I am right now. So just pick a damn lever already. Y a veces la gente está muy apurada, como yo ahora, así que elige una palanca de una vez. Esta está rota. Echar o admitir. Echar. Ah, no. Vamos a tirar las pobres. Espera. Admitir. Casi la he hecho a la señora sin querer por probarlo. ¡Ah! Great job, Lil. Your mother would be so proud to see you now. After my delivery, I'm off to watch the big game. Que la señora se merecía pasar. Got my grandson's inheritance riding on a tip that the Stapleford Snughorns are gonna win it today. Here's a tip. Never lend Mrs. Abernathy money to bet with. Vale, a la señora no le podemos dejar dinero. Y... Dale un besito muy grande a Chris. Pasarlo súper bien, Baru. Vamos rapidito al partido. No queremos llegar tarde, ¿no, Hamish? My name is Shamish. No, wait, it's not... Oh, I better go. More like I'm being forced to do this. It's only for today, I swear. Come meet me in the tavern when the shift is over. Good luck. Cuando termine el turno vamos a buscar a papá. Good luck with your illegal gambling. I don't need luck. Necesito suerte con mis apuestas. Believe me, he does. La necesita, dice la abuela. Okay, Lil, you got this. Tú puedes. Dominaste el tutorial, buen trabajo. El mandato real. Sí, la guardia del castillo saca una buena calificación de estrellas.
Este mes habrá una fiesta de pizzas en el cuartel. Nota 1. Porción de guardia sin excepción. Vale. Y la guardia del castillo saca una buena calificación de estrellas. O sea, nosotros, vale. El despacho de la concejala Ashi, los miembros del gremio de magos harán una demostración en la plaza de la ciudad esta tarde. Si alguno de los oradores pasa por tu puerta, por favor llamar a mi oficina para indicar la escolta y una segunda revisión. Para iniciar la escolta, vale. Si vienen los gremios de magos, a acordarnos con los oradores. Felicitaciones del guardia Randy, que cumplió 35 años en su puesto. Tras una operación encubierta de 6 meses en la caverna para ancianos de Sprawl, se descubrió que un grupo de abueletes y abuelitas traficaban drogas ilegales hacia y desde la ciudad. Uy. Uy, 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 la abuela esta. Si bien no se debe tratar a todos los ancianos como si fueran mulas, se solicita prestar atención a tratar con cualquier persona de la tercera edad. Psyker. Pues puede ser que la abuela nos la esté dando con pan. Bromista deprimido busca persona con nombre gracioso. Si tu llamado despierta interés, te espera un bono en efectivo. Malcolm. Vale. Están dando pistillas para el turno. Es como la nota de pase de turno. Hay en los hoteles. Yo que trabajaba en hoteles. Charmed las notas to make del your día. Young gate minder. Encantado de conocerte. I am Tyronius Athanatos, son of Briel and Darunia Athanatos. Me encantan las voces, eh. Soy Tyronius Athanatos, hijo de Briel y Darunia Athanatos. I have been summoned to deliver the keynote speech at the Festival of Magical Freedom tonight, hosted by the Mages Guild. Fui convocada para dar el discurso inaugural en el Festival de la Libertad Mágica en el Game of Magios. Dará esta tarde. Oh, ¿es uno de los oradores? Entonces. Will you require anything further? Es uno de los oradores, ¿no, chicos? Chicas, chiques. Del stream. ¿Qué pensáis? ¿Llamamos? Tenemos que llamar, ¿no? Para que les hicieran la escolta a uno de los oradores del gremio. ¿O qué? ¿Qué me decís? Llamo. ¿A quién tenía que llamar? A la Ashi, ¿no? ¿Era la Ashi? ¿O al Stilker? Ah, no me acuerdo. ¿Al Stilker? Sí, llama. No me he quedado con el detalle. ¿A quién teníamos que llamar? A la guardia para escoltarles, ¿no? El Malcolm era el que nos decía lo último del ticket. ¿O era la Ashi? Yo creo que era la Striker. A la guardia. Voy a llamar a la Striker. ¿Solo me decís que no? La llamo. Tenemos tres opciones. Striker, ¿no? No me acuerdo. Ni idea. Dale a Striker. Hmm. That explains the heightened security at the Mages Guild. This guy has a funny idea about the freedoms mages and magic users should have. Vale, guay. Eso explica el refuerzo de seguridad. Este tipo tiene una idea muy particular sobre las libertades que los magos y otros usuarios de la magia deberían tener. If you can keep him from getting there, you'd be doing me a favor. Vale. Pues podemos que no venga. Vale, ya hemos hecho esto. Vamos a ponerle... Mira, ¿sabes qué voy a hacer? Le voy a poner lo de la... los rayos. No, lo de la verdad. El aerosol. Supongo que no lo puedo utilizar todo y se irán... Luego ya no lo puedo utilizar. ¿Qué hago? ¿Le pongo... ¿Le doy así con el látigo? ¿O le hago más preguntas si no utilizamos esto? Le hago más preguntas si no le dejo pasar, ¿no? Porque yo creo que al final ya vamos a quedar en la conclusión de que no lo voy a dejar pasar. Voy a hacer otra pregunta. ¿De qué trata tu discurso? Oh, my dear child. It is obvious to me that you do not possess a magical bone in your body, and my speech, therefore, would only serve to confuse and frighten you. Pinta mal. Provocar.
The only one confused is you, about how frightened you are of me, stupid. Man, I really need to work on my teasing. El único confundido eres tú, solo el miedo que me tienes, estúpido. Tengo que mejorar mis provocaciones. I admire your bravery, but you walk a fine line between bravery and foolishness. Be warned. Me está advirtiendo el maromo. Hay una línea muy delgada entre la valentía y la estupidez. Otra pregunta. So what's this? The Festival of Magical Freedom anyway? ¿Pero qué es esto de la Festival de la Libertad Mágica? Tonight hundreds, maybe thousands of like-minded mages, shamans, witches, wizards and warlocks will gather to express our rights to use our God-given talents without having to bend our knee to the preposterous laws of lesser beings. Uy, aquí ya se ve su rollo sectario dominantis. Dominatrix. Esta noche cientos, tal vez miles de magos, chamanes, brujas, brujos y hechiceros que compartimos una misma filosofía. Nos reuniremos para expresar nuestro derecho a usar nuestros talentos innatos sin tener que someternos a las leyes absurdas de seres inferiores. Y encima me amenaza. Vale. Lesser beings like me? Precisely. Precisamente como tú. Vamos a... I imagine you don't have to check your ego at the door at an event like this. You can just bring it right in with you. Muy bien. That is exactly the kind of thing a non-magical being would say. Now enough of this foolishness. Let me pass. No. Hey, chat. Fuera. You have no right to deny me, no right to even stand in my view, you pathetic smaggle. Mm-mm. What's that? Smaggle. Yes, that is the word we mages use to describe worthless, magicless beings such as me you. Me llamo inútil. Ser sin magia. You are a prime grade A example of a smaggle. Soy el ejemplo de los smaggles. A mucha honra, estúpido, brujo. Dude, that's pretty weak. No, it is not weak. It cuts to the core. Nah, that's lame. Get out of here. That's lame. Get out of here. Fuera. Out. Muy bien. Muy bien. Puntuación tal. No solo le negaste la entrada a uno de los oradores más prominentes de la demostración del gremio magos que se hacía esta tarde, sino que tampoco respetaste el mandato. ¿Y eso está bien o no está bien? Sí, es un plagio de los muggles en Harry Potter. Sí. Lo que teníamos que hacer, ¿no? No dejar de entrar. Venga, siguiente. Good afternoon. I am here to pick up my two kids from the no good, stingy, low life of a father, who happens to be my lying, cheating, low life of an ex-husband, Orlando. Qué graciosa. Me encantan las voces. Buenas tardes, vengo a recoger a mis dos hijos que están con el inútil, tacaño y desgraciado de su padre, que a su vez es el mentiroso, infiel y basura de mi ex marido Orlando. His address is there on this incomprehensible, illegible letter my kid sent me. Su dirección está en esta carta ilegible e incomprensible que me enviaron mis hijos. Oh. Vale. Believe me, I would love to have him get off his sorry butt and bring them to me for once. Sí, me encantaría que levante su trasero y me los traiga él por una vez en su vida. Sí, la dejamos pasar. Buena mujer, pobre. Se le ve trabajadora. Vamos a preguntarle más cosas. It was his week with them. No, I'm sorry. It was his and his new girlfriend Callie's week with them. Le tocaba tenerlos esta semana. No, perdón. Les tocaba a él y a su nueva novia, Kelly. And you want to know what the kids say about her? They say she's fun. Y si encima, ¿sabes lo que dicen los niños de ella? Dicen que es divertida. I'm sure the letter they wrote is all about her. Can't decode it to save my life, though. My kid's writing is so lousy. Dice que la letra de mis hijos es terrible y seguro que la carta que me escribieron era sobre ella, pero no la puedo descodificar. ¿Qué hago? ¿Dudo?
Venga. Kelly probably isn't actually fun. She's probably just younger. Es probable que Kelly no sea divertida, solo más joven. Exactly. She's actually closer to your age than she is mine. Dice, sí, tiene más edad que la mía. And now I've made myself sad. Y ahora me deprimí. Oh, no. Pobrecita. Kelly really hit it off with our children, Polyphemus and Orlando Jr. She's got a lot of energy and gives us special treats. Dice que se está llevando muy bien con sus hijos Orlando Jr. y Polyphemo. Ella tiene mucha energía y les da cositas ricas. That's nice. But what district are you going to? ¿A qué distrito vas? What district? I told you. The address is on that letter I showed you. It's the only thing written that's legible. Es la única parte legible que tengo. You'd need a decoding spell or something to read the actual letter. I love my kids. Vas a necesitar un hechizo descodificador o algo así para leer el resto de la carta. Adoro a mis hijos. Ay, ¿cómo lo hacemos? ¿Dónde está la carta? ¿Está aquí? ¿Dudamos? ¿O provocamos? A provocar. If you really loved your kids, you might have chosen better names for them. Si realmente amabas a tus hijos, podías haber elegido mejores nombres para ellos. They aren't bad names. Polyphemus is a traditional cyclopean name with a long history in my family. Polyphemo es un nombre ciclope tradicional con larga historia en mi familia. Orlando Jr. comes from, well, you could probably figure that out. Y Orlando Jr. por su papá. Aquí no tenemos. Aquí no tenemos ningún descodificador, ¿no? ¿O es este? Anillo decodificador. Sí, está el anillo decodificador, lo utilizamos, ¿vale? Miras con más cuidado la carta de Denise. I don't know how to tell you this, but there's more to this letter than meets the eye. There's a hidden message written here. Hay un mensaje oculto en la carta. It says, "Come, son, mommy, Kelly is nightmare." Does that make sense to you? Dices que Kelly es una pesadilla. Ven antes. Oh my God! My boys don't know how to spell. But also that thing about Kelly being the worst. Vale, la dejamos pasar, ¿eh? Ya no me quedan más opciones. La pobre mamá, en apuros. Thanks. Don't worry, Polyphemus, Orlando Jr. Mama's coming for ya. Mama's coming for ya. Good luck. Good luck. ¿Qué le está pareciendo? ¿Nos está gustando? Es muy divertido, ¿verdad? ¡Hola, bebé! ¡Hola, bebé! A esperar que tengo a mi bebé que quiere dormir. Y que con su mamá, como cada mañana. ¡Hola, bebé! ¿Qué tal? ¿Vienes al stream? ¡Quédate aquí! Saluda. Saluda al personal. Hola. Dile hola. No quiero estar aquí. Quiero estar aquí. Hola, bolita. Qué gordi. Ahí, a la cama. Espera, que la vela quiere poner el culo. Ya está. Ahí va. No quiere dormir. Quiere comer. Porque ¿qué hora es? Es la 1:30 y dice, ay, no hay comida en esta casa que Eva normalmente come como en la mesa del despacho. Y habrá dicho, a ver, voy a hacer una ruta de rigor. What in the bloody blazing blasted hell is the hold up? Why have we stopped, Welp? Vale, ponía que no dejáramos pasar a los goblins, ¿verdad? Well, sir, the guard. Señor, la guardia. Silence. Cofetada. Speak when spoken to, or you'll get the whip. Welp. O te daré látigo. Yes, sir. Pobrecico. Now, you child, let me pass. I have important business to attend to. Come on, shake a leg.
BS waits for no man. BS? Es el BS. Bank of the Sprawl. El banco de Sprawl. Ay, supuestamente llevan dinero. Well, that's unfortunate. Vale, ¿qué hacemos? ¿Pasamos un detector de metales o preguntamos qué hacemos, chicos? Detector de metales. Rayos X. Látigo. Esto es la verdad. Podemos llamar. ¿Qué os parece? ¿Llamamos a alguien? O darle con el látigo, como ha dicho él. Vale. Muy bien. Hola, Kiko. I'm sorry, sir. I was just slouching, only for a second. I'll make sure that none of the blood gold falls out of its case. Estoy sosteniendo en el estuche. No se caerá ninguna barra de oro de sangre. Del oro de sangre. You nincompoop. It wasn't me using the whip. If it was, believe me, you'd feel it. Wait a second. Did he say blood gold? Oro de sangre. Isn't that illegal? He didn't say blood gold. He said bloody gold. It's a form of slang he must have picked up from somewhere. Oh. Isn't that right, you bloody idiot? Dijo que no iba a dejar ese desarme. Hablaba el estuche. No dijiste esto, ¿no? Pues mira, se ha confesado que iba a traer oro ilegal. Yes, sir. Whatever you say, sir. Lo que usted diga. I'd like to take a closer look at those gold bars. ¿Qué hacemos? ¿La confiscamos? ¿Qué hacemos, chicos? ¿Podemos decidir confiscarlo o devolverlo? Confisca, yo también. I think I need to hold on to these. Why, you greedy little urchin. I think I like you more than ever. No, it's not like that. Oh, of course. Just remember, if you make any form of profit off of those, you're as much to blame as I am. Dices, le vas a sacar provecho, eres traficante como yo. Now, since you are finished rifling through my personal belongings, you insufferable petty little monster, let me pass. Petty little monster. Hola, Flores, ¿qué tal? Estamos jugando un juego muy divert. ¿Qué tal estás? ¿Qué hacemos? ¿Seguimos interrogando? No le vamos a dejar pasar, eso está claro. What kind of business do you have at the bank today, sir? I shan't be hearing the details of my BS appointment with some nosy little brat tending the gate. Mind your business or you'll get the whip, child! ¿Está amenazando el tío asqueroso? Oh, yes. We mustn't keep you from your ever so important meeting. Y dice, no debo hacerte perder más de su valioso tiempo. Se tiene una reunión muy importante. BS is right. Por favor. Vamos a preguntarle al Goblin, ¿vale? Ah, no puedo. Would you like to see my tax returns too? Perhaps my bank statements? I'll be keeping my private affairs to myself, whippersnapper. Maleducada, me ha dicho. ¿Te gustaría ver mi declaración impositiva también? Tal vez mis resúmenes de cuenta. No te divulgaré mis asuntos privados, maleducada. If you want to see what I'm taking to the bank, you'll have to pry it from my cold, dead hands. Tendrás que arrancarlo de mis manos muertas si quieres ver lo que estoy llevando. Bueno, vamos a provocarle. I imagine that would be difficult, seeing how your hands already look cold and dead. Tus manos parecen muertas. Venga, vamos al. Le echamos, ¿eh? A la mierda. It's the goblin's fault, isn't it? Nasty, deceptive creatures.
What about this? Let me through the gate, but I shall leave the goblin tied up outside like the cur he is. Oh, permíteme pasar y dejaré al goblin atado fuera como el perro que es. But sir, the gold! El oro. Silence! All right, you rotten little girl, I'll go. Me iré, pero lamentarás el día en que me contrariaste. Nos ha amenazado. Lo único que no teníamos que haber echado igual o teníamos que haber utilizado otra lección es el del Smuggle. No al teléfono. Okay. Good Hola. Afternoon. This is Dr. Marquess Beatrix von Matterhorn calling. Who may I ask am I speaking to? ¿Con quién hablo? Dice que es la doctora Marquesa Beatrix von Matterhorn. ¿Con quién tengo el placer de hablar? This is Lil. Lily. Nice to meet you, Lil. I need one of you gate guards to come down to the dig site as soon as you can. Que tienes que bajar un guardia al sitio de excavación lo antes posible. Okay, and where exactly is... ¿Y dónde se encuentra? She hung up. Okay. ¿Vamos nosotros? Why, hello there! I have come to the sprawl to participate in capitalism! Hola, he venido al Sprawl para formar parte del capitalismo. After years on the road as a traveling merchant, I'm finally ready to put down roots. And what better place Por than the sprawling metropolis of the Sprawl? Así que mejor lugar que pujante metrópolis de Sprawl. I just got that. Garby Bunches no is the entendido. Name. Garby Bunches es mi nombre. Garby Bunches? Funny name. But that's gotta be made up. I'm gonna have to inventado. See some documentation. Tiene que ser inventado. Necesitaré ver algún documento. Can't fault you for doing your due diligence. Here's my vendor's license issued by the Sprawl Board of Trade. Vamos a ver su licencia. ¿Qué hacemos? ¿La confiscamos o la devolvemos? Parece bastante bien, ¿no? ¿La devolvemos? ¿Qué voy a decir? Devolver. He's right. Everything is in order. Todo está bien. Le seguimos preguntando. I just can't wait to get in the mix and figure out what kind of merchant this place really needs. Veo la hora de entrar en acción y averiguar qué tipo de comerciante necesita realmente este lugar. Necesitabas a alguien con nombre gracioso. Sí, es verdad. Loki. Since I was a boy selling lemonade, razón, when life guapa. Literally gave me lemons, I've dreamed of maximizing profits and keeping overhead low. Cuando era chico me vendía limonada. Cuando la vida literalmente me dio limones, soñé con maximizar las ganancias y reducir los costes. Seems like a weird dream for a kid to have. Hace raro que un chico sueñe algo así. You couldn't possibly understand, little girl, with your cushy government job. Gobierno. Espera, Wait, ¿no deberías shouldn't estar you be en in school escuela, or off playing or something? Algo? Don't ask. No pregunte. See, you get it. Once I've set up shop selling, well, whatever I decide to sell, I'll be sure to give you a discount. Vale, cuando monte el negocio tendrás descuento. I look forward to buying something. Ay, dice la hidrata que este juego va a salir el Lil Guardian físico. ¿Tony el Lil Guardian va a salir físico? Dice Tony que él sepa, ¿no? Dice Electra en el chat que este va a salir físico. But I could see a stall for, well, capes and monocles. Really tap into the opera and or vampire market. Puedes preguntárselo que no puedo escribir. Me imagino con un puesto de bueno capas y monóculos puedes aprovechar el mercado de la ópera o de los vampiros. Ah, no va a vender limonada ahora. How about powders and ointments? Who doesn't love a good ointment? ¿A quién no le gusta una buena pomada? ¿Ahora ya quiere vender otra cosa? ¿Pero Loki lo teníamos que dejar pasar o enviar para abajo? ¿Este era el que teníamos que enviar para abajo? No, el de enviar para abajo era un guardia. I think we already have stores that sell those things. You're not seeing the big picture. There are lots of great powder spots and lots of great ointment spots. But what I'm talking about is a powder and ointment spot. Vale, quiere tener un ungüento y polvo. You've seen my papers.
it's late, and I'd like to hit the ground running tomorrow setting up shop. I'd say I'd better not stand in the way of progress, but I'm not sure how much you'll be making. You'll regret doubting me, kid. Big things are in store for old Garby Bunches. Lo tenemos que dejar entrar, ¿no? Voy a admitirlo, ¿os parece? No lo tengo claro, la verdad. Las próximas instrucciones hago una foto de la pantalla. Admito. Adentro. Tan 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 tan. Can you smell that? The trash barge? Yeah, it comes through on the weekends. The smell only lingers for... Not the reek of filth and decay. That's the reek of opportunity. See you around. Nos vemos. Bien. Allanaste el camino para que un ansioso emprendedor tenga éxito en el capitalismo. ¡Viva! Muy bien, chicas. En campana. Hasta aquí llegamos, ahora de bajar la persiana. Vale, o sea, siempre hay 5. Que ponía aquí 5. ¡Uy! ¡Casi! Me han pagado 30 de oro en este turno. La musiqueta. No le pega al rollo medieval, ¿eh? Con esto hemos triunfado. Vamos, vamos, vamos. Ahora hip hop. Un poco de rap. El sitio de la excavación. Vamos. Qué guay, ¿no? El arte. Y se está gustando. La música está súper chula, ¿eh? Amoníaco, hidrógeno y yodo. Todo bastante básico. Y vamos a hablar con ella. Ah, aquí podía mirar cosas. Oh my, were you left behind? The last group of school children departed hours ago. Feel free to wait in the lost and found box until someone comes to collect you. El último grupo de estudiantes se fue hace horas. Puedes esperar que caja de objetos pedidos hasta que alguien venga a llevarte. Claro, no sabe que eres el guardia. No, you called me. I'm Lil, we spoke on the phone. I was covering for my dad at the south gate. Soy Lil, la que cubría a mi padre en la puerta sur. Ah, of course, Lil, yes. Yes, yes, yes. But no, this is highly irregular. But then again, you'll have to do, for the sake of time. Sake of time. Do you get it? No. Trust me, you will. Algo de tiempo. Vale, vamos a preguntar quién eres. ¿Qué es este lugar? Where exactly am I? You're at the entrance to the greatest archaeological discovery of our lifetimes. Oh, I am Dr. Marquess Beatrix von Matterhorn, head of archaeological research at the Royal Academy. Vale. Es la directora de investigaciones arqueológicas en la Academia Real y estamos delante de un descubrimiento arqueológico. El más grande de nuestras vidas. But you can call me Bea. Pero puedes llamarme Bea. Gotcha. Gotcha. And what's so great about this place? Would you like the long or short version? Este lugar, si quieres la larga o la corta. En pocas palabras. It's a hole in the ground where we get power crystals from. Es un hoyo en el suelo cuando obtenemos estas energías. That was short. Sweet. Cuéntame más. The power crystal was discovered completely by accident. 80 years ago, on this site, an iconic dwarven heavy metal band performed to celebrate the coronation of Princess Desdemona's grandfather, King Artemis. Qué chulo.
El cristal de energía se descubrió por accidente. Hace 80 años en este lugar se presentó una icónica banda de heavy metal de enanos para celebrar la coronación del abuelo de la princesa Desdémona al rey Artemis. At the moment of a particularly rumpus drum solo, the vibrations opened up a chasm swallowing the entire stage and the musicians and a few dozen enthusiastic fans. Pues mientras sucedía el solo de batería se abrió el suelo y se tragó a los músicos y a gente del concierto. Legend says the band emerged from the chasm adorned in the glowing magical rocks, or what we know as power crystals today. Y luego salieron del hueco con un montón de cristales. That must have looked awesome. Very awesome, but there's more. Whether by fate or the actions of an inebriated mage, the bass player was struck by a lightning bolt, and the crystals in her cape and beard absorbed the electric discharge. Vale, pero hay más. El destino de las acciones de un mago ebrio hicieron que la bajista fuera alcanzada por un rayo y los cristales en su capa y su barba absorbieran la energía. Vale. A ver a la bajista. Everything lo que that previously relied on magic within a 5-mile radius lit up and was charged for weeks. Y todo lo relacionado con magia, como cogió la energía, pues se cargó a 8 kilómetros. Hardcore. Hardcore. Very hardcore. A massive industry sprung up and developed the multitudes of ways we use power crystals, which ushered in an unprecedented era of prosperity for the sprawl, making our city-state the world power it is today. Vale, y gracias a la energía que cogieron los cristales y todas las cosas magas o mágicas de alrededor, pues tuvieron prosperidad en el pueblito. Gotcha. But what does this have to do with me? Eso, ¿qué tiene que ver todo esto conmigo? I am the preeminent expert in the advanced properties of power crystals, and my research suggests we have barely scratched the surface of what these puppies can do. Vale. Y no sabemos aún lo que pueden hacer y yo soy la experta que lo está investigando. Okay, but again, what does this have to do with me? Vale, pero conmigo, ¿qué tiene que ver? Lil, I have found how to harness the crystal's power to alter the very fabric of time. May I present the chronometer 3000? Vale, pues ahora resulta que podemos, con la energía de los cristales, alterar el propio tejido del tiempo. Y ha creado el chronometer 3000. And what I need to know from you is, do you know anyone who would be willing to go on what some might call an adventure? Vale, y tenemos que saber si hay alguien que tengo hipo dispuesto a hacer una aventura. Vamos. Wait, what? Where am I? What ¿dónde just estoy? ¿Qué acaba de pasar? Toma el teléfono. Perder el control, atender el teléfono. A cogerlo. Good afternoon. This is Dr. Marquess Beatrix von Matterhorn calling. Who may I? Check this out. You were about to tell me you need a gate guard to come down to the dig site, right? My word, you gate guards are intuitive. I hope they're paying you a more than fair wage. They probably aren't, the way my dad complains about it. Vale. She hung up. Así que hemos vuelto para atrás. Ahora ya sabemos lo que hace esto. Oh, no. Why, hello there. I've come to the sprawl to participate in capitalism. Vale, vale. Let me stop you there. Your name is Grabby Blanchers, right? You're a traveling merchant or something? Oh, I see my reputation precedes me. This is so weird. I swear I already dealt with this guy. I'm sorry. Are you talking? That's what I'm trying to decide, Garbs. Regardless, here's my vendor license. He's right. Everything is. I need to get this guy processed. Vale. Venga, adentro. Y volvemos al otro. I swear I've done this already. I remember. Can you smell that? I think then you said. You got it. I need to get back to the dig site.
Vamos a la excavación. He vuelto. Commander King. Este hoyo es tan profundo que no puedes ver el fondo. Debe tener un verdadero profesional en escaleras. Ves un catre pequeño y ropa amontonada a través del hueco. La doctora pide de dormir aquí. Oh, Lil, from the phone call earlier, of course. Yes, yes, yes. But no, this is highly irregular. I already told you no. My name is Dr. Morphological Research at the Royal I'd prefer if you... And this is the site where power crystals were first... Then, you baited me with promises of adventure and pretty much forced me to push the big shiny button on your silly little time machine, and now I'm pretty sure I'm just traveled back through time and I'm kind of freaking out here! Que está flipando. Que lo está flipando y que está nervioso porque se da cuenta que ha ido atrás al pasado y ahora ha vuelto. Vale. Viaje en el tiempo. Wait, why am I asking you questions? For any of this to be possible, it would require the use of my newly crafted device. May I present the Chronometer 3000. Para que algo de esto sea real, necesitamos usar el dispositivo nuevo recién terminado de armar, que es el cronómetro 3000. Wait, where did it go? Do you mean this? My invention! How did you get that? You gave it to me. Well, not really, but you were gonna give it to me. And you were seduced by the glowing red button. Can you blame me? Yes, but it is a good button. I'm just proud of myself that your particles weren't immediately dispersed to the furthest reaches of space and time. El cambio de tiempo y hayamos vuelto con el chisme. That risk becomes much lower once I configure it to your individual life source, which I will do now. Está configurado para tu... At any rate, I think the castle gate is a perfect place to test my prototype, and I need a willing gate guard to use the device. Vale, ahora quieren que lo utilicemos con la gente que va entrando, ¿eh? And allow me to track their progress to make sure only the right people are permitted entry to the sprawl. Do you have any questions? Que permita seguir su progreso para asegurarme de que solo las personas adecuadas tengan permiso para ingresar al sprawl. Vale, sé que lo tengo que utilizar, pero ¿con qué requerimientos? Right people. ¿Ves? Individuals or groups that would improve the daily life of the inhabitants of the sprawl, rather than those who would see harm come to the community and castle. Vale. Dice que deje pasar a gente que nos ayuden a prosperar, vale, pero ¿por qué los voy a echar para atrás? Isn't that subjective? Yes, well, I suppose it is, but recently the kingdom has seen a rise in rebellious factions, envious neighboring nations, not to mention the resentful mages guild since the power crystal has replaced most household magical applications. Vale, lo que creo es que depende de a quién metamos y hagamos las combinaciones del día, igual se lía parda en el castillo y esto nos permitirá ir para atrás y repetir alguna de las acciones contrarias. One wrong choice could trigger a domino effect that could lead to the fall of the sprawl. Vale, y un paso en falso podría desencadenar un efecto domino que termine con la caída de sprawl. So to recap, you're giving me, a 12-year-old who worked exactly one day at the castle gate, the power to rewind time? Why not just use it yourself? Así que lo tengo que utilizar para rebobinar en algún momento porque no lo utilizas tú. I have been testing the device myself for months. In fact, I used it to repeat a month's worth of the same day and learn to play the oboe. Can I show you? Oh, well, perhaps another time. My calculations suggest that no changes I could make from my post at the Royal Academy would have nearly the impact on the sprawl that you gate guards do. Así que yo si lo cambio, ella aquí no tiene ningún sentido, pero nosotros como vamos decidiendo el futuro del reino, pues sí. Academia, am I right?
So I came to the conclusion that trying it out at the gate is a calculated risk worth taking. I think I get the idea, Dr. B. I'm ready to go out in the world and use this device properly, and definitely not to win the lottery or to repeatedly watch people trip and fall over and over again. You'd want that? In la lotería. With all that money, I could pay people to trip and fall over and over again. Dice, si no lo utilizaré para la lotería o para hacer que la gente se caiga. Dice, ¿querrías esto? Digo, sí, la lotería. Regardless, you'll find you can't use it whenever or wherever you want. It is now calibrated, so it will only allow you to fold space and time when you are inside the guard shed. Vale, solo lo puedes utilizar en dentro de la casa de la guardia. Ah, rats! Furthermore, by default, the device will automatically allow you to travel back to the start of your guard shift, including your loadout. Vale, guay. Es más, por el defecto del dispositivo te permite viajar al tiempo automáticamente hasta el comienzo del turno. Lo que incluye tu equipamiento, vale, o sea, lo que hayas perdido también. However, I hacked it a bit so that you can jump back to a specific point in the turn. Hack is the key word, though. Sí, me está gustando mucho. I have to leave now. There is more science to be done. I will summon you soon, and we will see what else you might be ready for. Thank you, Lil. The world thanks you. El mundo te lo agradece. Vale, así podemos ir al pasado del turno, pero también movernos a momentos específicos. Está guay. No pressure. Impresiones. You can do this. Just try not to break space and time. Solo no rompas el espacio-tiempo. I'm not kidding. No es broma. Okay. Maybe I should have mentioned I was only working the gate for one day. Oh well. Oh well. It's getting pretty late. I should head home. Vamos a casa. ¿Qué os está pareciendo a vosotros? ¿Os está gustando? Me gusta mucho la historia y que sea point and click lo hace muy fácil. O sea, la mecánica es fácil. Luego, que sea más o menos difícil, pero es sencillito y divertido. La taberna está debajo de nuestra casa. Your dad's over there. Ahí está tu papá. Oh, nuestro papá. Vale. Ahí guardan lo bueno. Arta solo abre esas rutas que sabe que pagarán su cuenta. Recuerda que esto funcionaba cuando eras pequeña, una excelente colección de temas. Papá siempre dice que ahorras lo suficiente, podías colaborar en repararla. Pues estaría guay. Según cómo te pones, luego ya no le puedes dar a los sitios. Hay un fuego encendido. Sí. Venga, papá, cuéntame cómo ha ido el partido. Hola, hey, hey, there she is, my hard-working angel face, sweetest of the sweetest daughter of mine. Está haciendo la pelota. O tiene las narices rojas, está un poco inspireta. Digo, mi hija trabajadora angelical y requete dulce. Cowa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, y Nessie, os pregunto a todos, ¿os está gustando el juego? You didn't win your gambling, did you? No ganaste la apuesta, ¿verdad? No. No. But it wasn't my fault. The other team was just too good. But I didn't lose all my money. We still have left what I didn't bet. A ver si te toca. Voy a hacer un sorteo ahora. En punto, a las 2, hago el sorteo, ¿vale? No, pero no fue mi culpa. El otro equipo era demasiado bueno. Pero no perdí todo mi dinero. Todavía tenemos la que no aposté. Así que... That'll be 15 gold for the ale. 15 de oro por la cerveza. And now we don't have any left. Hey, Lil, did you take any bribes or pickpocket anyone today? Ya no tenemos nada más. Oye, Lil, ¿pediste algo de soborno? ¿Robaste algo de bolsillo? Sí. Sí. I got this off an old mean type of guy. He had an assistant that he just kept walloping and walloping. I don't think he likes his work.
Excepto este un viejo desagradable tiene un asistente al que no paraba de golpear. No creo que le guste su trabajo. This is perfect. Arda, a round for everybody. I'll be right back after I call my guy. Thanks again, Noel. Gracias al dinero, el padre va a seguir haciendo apuestas. Hemos pagado una ronda a todos los del bar. Gracias, Lee. Wait, you'll never believe what happened. Right at the end of my shift, I got this phone call, okay? Asking me to come down to the dig site. Al explicar lo de que le han llamado para ir a la excavación. Did you remember to lock up the shed? What? Yes. And turn off the light? Yes, I did. Whatever, just listen. You gotta make sure to turn off the light, Lil. They'll charge us for the overnight usage. I remember to turn off the light, I think. Anyways, Dad, I met this professor at the dig site, and she had this time machine, and when I touched the time machine, I went back in time. Me explica lo que pasó con la máquina de retroceder en el tiempo y tal, pero el padre creo que no le va a prestar mucha atención. Then she gave me the time machine to use when I worked the guard shed for you, but it only works at the guard shed, so that was kind of a bummer. But it's super cool, and it only works for me. Qué graciosa. Dice que solo funciona para mí, que es en la caseta, y que es un poco triste que no la puedo utilizar para otra cosa. Así que al final vas a tener que reemplazar a tu padre más a menudo. That's great, sweetie. I'm glad you liked covering for me today. But you don't have to make up stories just so you can work another shift. Pero no tienes que inventarte más historias para trabajar otro turno. Wait, no, that's not what's happening. Anytime you want to be just like Daddy and work down at the guard shed, all you need to do is ask. Vale, a trabajar para lo que hace papi, en cualquier momento solo tienes que pedírmelo. Dad, you're not fully comprehending what I'm trying to tell you. Not fully comprehending. No estás entendiendo la magnitud de lo que intento decirte, papá. Escucha. Préstame atención. Hey, es una niña. Arda, did you hear? Lil's making up cute stories so she can be more like her old man. Y te está haciendo cute stories, historias tiernas para poder hacer lo que hace su papá. Oh, that's so sweet. That's so sweet. I have the power to manipulate time and I demand to be taken seriously. Me encanta el tono de las palabras y todo en inglés. El doblaje es increíble. I have the power to manipulate the time. Está toda desesperada. Okay, I understand. I can see that you're serious. Es súper paternalista. Seriously adorable. But honestly, Lil, you can cover for me anytime you like. You're probably doing a better job than me anyways. Estás haciendo lo mejor que yo. Eres adorable, así que cuando tú quieras, cubres el... This isn't how I expected it to go. No es como esperaba que saliera. Speaking of that, I better call my guy and make a bet on the next game. It's getting late. You better get upstairs to bed, Missy. Good night, Lil. Missy, señorita, vaya usted arriba a la camita. You'll rue the day you didn't believe in my powers of space and time. You'll see. You'll all see. All we can see is how cute you are, sweets. As cute as her mother. Whatever. Good night, Dad. Good luck with your gambling. I don't need luck. Bueno, nos vamos para arriba, ¿vale? Hay algo más por aquí. Vamos a hablar con esta chica. Y para arriba. Whew, I'm pooped. That's enough adventure for one day. I'm ready to hit the sack. Estoy lista para irme al sobre. ¡Cling! Se acabó el día. Dice Nessie que le está gustando. Camino al bar, la señora recientemente se metió en dos tutoriales más, lo que hizo que llegara tarde a apostar el partido de domingo. La herencia de su nieto está a salvo, por ahora. Quirones a Thanos. Quirones no pudo dar su discurso inaugural en el Festival de Libertades Mágicas. Esto ayudó a cerrar la brecha entre seres mágicos y no mágicos. El odio de Quirones hacia los magos creció muchísimo ese día. Denise Dicyclops llegó de buscar a sus hijos. Denise los alejó para que no vieran la escena, aunque igual podían oírlo todo, y le dijo a Kelly todo lo que pensaba. Polifeno y Orlando Jr. aprendieron varias palabras nuevas ese día, pero algunas ya lo sabían.
O sea, que le dijo unas cuantas cosas, unas cuantas palabrotas a la Kelly. Rumpling. Rumpkin. Sí, Dankworth. And well. Debido a la confiscación astuta que hiciste y le negaste el acceso a este viejo malvado, no pudo hacer su depósito importante de oro de sangre legal en el banco. Lamentablemente ocurrió el mismo día en que hubo números sin precedentes de retiros en efectivo. Esto causó que el banco cerrara antes. La gente entró en pánico. Prendieron fuego al banco hasta dejar sus cenizas. Y el señor se negó a donar su dinero para la reconstrucción. Ostras, esto no mola, ¿eh? Garby Bunches encontró un terreno vacío en el callejón detrás de la taberna Manas y estableció su emporio de las maravillas. Lo que no mola es lo que hemos dejado del banco con la gente sin... Good morning, you're listening to the Morning Crawl, the number one morning show in the sprawl. I'm your host, Dodger, joined as always by my co-host, the Ham, who I will remind you is a live pig. Let's jump right in and get your morning started and muse over the news. Today in the headlines, it was just announced that the heir to the throne, Princess Desdemona, has come of age and will be taking a suitor. No, I don't think Desdemona wants a pig as a husband, the Ham. But then again, neither did my ex-wife. Hey-oh! Dice, tampoco querrán With hacerlo, multiple suitors making tampoco. Their way into the city, expect backups and delays across all major routes this morning. Va a haber atascos. Now let's ciudad. Get to the music. You're listening to the Morning Crawl here in the sprawl with Dodger and the Ham. Dodger and the Ham. George and the Ham. Vale, pongan un poco de radio. Música, que la música. No la van a poner. I liked it better when it was Dodger and the Cluck, but I guess it was too hard to keep training that chicken. Pobre. Dice que le gustaba más cuando era George y el Pío. Una banda angustiante para adolescentes de edad y de corazón. I think I should find my dad. Good thing I always sleep in my clothes and I'm ready to go. Siempre duermo con la ropa, así que estoy lista para salir. Eres el escudo oficial de Sprawl y de la familia real, ¿vale? Esto es a note? Una nota. Querida Lil, ven a la caseta lo antes que puedas, con cariño, papá. Maybe he wants me to work a shift for him again. Or maybe he forgot to put on underwear and needs me to bring him up here. O igual necesita ropa interior porque se olvidó. Well, there's a 50-50 chance I'll get to use the chronometer 3000 today. Here's hoping. Tengo esperanzas de utilizar el cronómetro. Bueno, chiquis, voy a dejarlo aquí guardando y voy a hacer el sorteo, ¿vale? And finally, the aforementioned grading pending review will be transferable to a more viable calculation. Este es el supervisor. Which is, needless to say, a more economical contrivance for evaluation. Any questions? Many questions. Hey, Dad, I got your note. What's going on? ¿Qué está pasando? I have Papa. No idea. No tengo ni idea. Due to the Bank of the Sprawl being burned to the ground as a result of your actions, any guardsman who does not receive an above 2-star rating at the end of any given shift will lose their job. Vale, debido a que el Banco de Sprawl se ha hecho cenizas por lo que hemos ha pasado anteriormente, cualquier guardia que no reciba una calificación superior a 2 estrellas... Al finalizar el turno, queda sin trabajo. But I need my job for gambling. I'll pretend I didn't just hear that. You and I both know my dad has a tendency to half-ass his way through life. Tell me why he needs to whole-ass it all of a sudden and strive for anything above 2 stars. Why, I'm glad you asked. I've been authorized to award above average job performance with cash bonuses. Vale, así que los que hagan menos de 2 estrellas se van a la calle, los que hagan desempeño sobresaliente se les da bonos en efectivo de premio. Vale. You mean if we get more 4-star results, we'll make more money? Más de 4 estrellas, más dinero. You're as quick as your father. Before I go, here are the allotted crystals to power your tools.
Antes que nada, de aquí tienes los cristales asignados para potenciar tus herramientas. Vale, guay. Me han dado más. And with that, I'm off to tell all the other gate guards about these new rules. Well, all of them except Randy. He's been terminated. Vale. Not Randy. That guy's a riot. Which is exactly what his poor judgment led to. Wish me luck. Vale. Pues vamos a ver. Ahora, chicos. Oh, jeez. Randy, Randy was just three payments away from paying off his new catapult. Sounds like you need to start doing your job better. More like you need to start doing my job better. Oh, tú. No, that's not exactly what I meant. No Goblin Ball match today. I received a cryptic letter this morning saying they need me on palace duty, and they specifically referenced that you need to cover for me again. Al final en palacio le han dicho que tenían que hacer cosas y que tú te quedes. Looks like you're not the only one who wants you to work the gate. Again, not what I... It's not all bad news. I scored these off-brand discount crystals from my bookie Fredo, but he mentioned that they might only work some of the time. But I... Tengo cristales que a veces funcionan y a veces no. Oh, vale. Dad, you really need to talk to somebody about your... I love you too, Lil. Te quiero. And with that, I'm off. Remember, two stars are better or... No vale. Pressure. Impresiones. That's my girl. Vale. El mandato de... Venga, voy a hacer una foto y voy a guardar. Foto. Ok. Así si es procedural... Vale. Lo voy a quitar, ¿vale? Malcolm, en lugar de reparar el calabozo, se cae en pedazos y permite el escape del pirómano serial. Voy a hacer que pinten las celdas. Llámame cuando llegue esa persona. Vale. ¿Alguien? Que le tiene que ayudar a pintar. Espera la llegada inminente de dos mensajeros que compiten en una alianza con Sparrow. Son dos mensajeros, no uno. No tres, sino dos, mucho menos cuatro. Aprovecha esta oportunidad para compartir y aprender sobre otras culturas tanto como puedas. Hazlo hablar. La semana de llegar el premiado compañero felino de la duquesa Scarborough Sprankles en su carruaje real miniatura. Como siempre, revisa todo visitante no humano, goblin, gnomo, ogro, con más minuciosidad de lo usual. Recuerda, si ves algo, di algo. If you look something, say something. Es lo que se dice en los metros. Vale. ¿Puedo guardar? Vale. Voy a ponerle piedra. Aunque no sé si luego me servirá para guardar esto. Tal cual. ¿Cada día lo tengo que hacer de cero? Dame que vas. Se lo puedo cambiar así, qué tonto. Vale, estoy preparada para el turno. Pero quiero salir. Hello, ma'am. The name is Seamus McGoblin. I've been requested to do some work in the sprawl. Espera, es que quiero quitarlo. No sé cómo quitarlo. Esperaros. Antes de empezar el segundo turno voy a guardarlo, ¿vale? Vale, aquí. Ya está. Continuar, elegir. Menú. ¿Cómo se guardaba? ¿Eh? Menú principal. El progreso sin guardar, no. Gracias. Atrás. ¿Dónde se guardaba? Ah, está guardando ahora. Vale, ya se ha guardado. Sí.
está muy guay, ¿verdad? Venga, chiquis, vamos a hacer el sorteito. ¡Yay! ¿A quién le ha gustado este juego? ¿Y quién es sub? Puede participar. O si se lo queréis regalar a alguien, vosotros no, pero queréis regalárselo a alguien que lo pueda aprovechar. Sois subs vosotros, os toca el aquí y queréis regalárselo a alguien que le gusta. Estos point and click tan divertidos. Algo del trabajo mío en pantalla. Voy a abrirlo de. Tiene auto guardado, sí. Ya, gracias. Me da un poco de miedo, soy un poco panoli para eso. Y me pienso que la lío. Al final no me ha quedado muy claro de qué va este juego. Tener una niña de 3 años saltando al lado mío, así no se puede. ¡Ay, pobre, le trata! Pues básicamente el juego va de una niña que tiene que estar en el mando de la ciudad haciendo pasar a la gente al castillo, y lo que pasa en el pueblo depende de a quién dejas pasar. Entonces te van dando pistas por la mañana de lo que tiene que pasar, y si no, y si te equivocas, pues el desenlace puede ser fatal para el pueblo. Y nada, y cada vez que entras, pues alguien entra, tienes 3 opciones y tienes que hacerle interrogación o preguntas o utilizar objetos para asegurarte que la decisión siempre es dejarlos pasar o no dejarlos pasar. Me recuerda mucho al Papers, Please de Vita, pero era otra historia. Es esta niña que tiene un padre, es un poco así, un poco ludópata y no muy responsable. Tiene 12 años y la deja en el puesto. Pero aparte de eso, hemos descubierto una máquina que va para atrasar el tiempo. De manera que si hacemos algo que no va bien y no nos dan suficientes puntos o la liamos parda en el pueblo, podríamos coger la máquina esta de los cristales de ir para atrás y decidir cambiar la decisión o las interrogaciones que les hacemos a los invitados. Así que muy divertido. El humor, el doblaje, el arte, todo me está gustando mucho. La mecánica es fácil, es solo point and click, pum, pum, pum. Es muy original y muy divertido, la verdad que sí. Me ha gustado mucho. A vosotros espero que también. Nessie decía que sí. Sí, muchas gracias por el resumen. De nada, guapísima. Ahora sí. Ta 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 ta. Venga, vamos a poner aquí Lil. ¿Vale? Animation. Ok. El doblaje es muy bueno. Sí, está súper divertido. Venga, chiquis. Ahora, todos los subs del chat, que estéis en directo y queráis participar, ¿cuántos somos? ¿Sí? ¿Sí? Y ya me puedo abrir el Twitch. Enter full. Aquí. Vale, ¿quién quiere participar? Uy, perdón. ¿Dónde está Tengamis? Pues Tengamis está a punto de irse al gym. Jack, lo tengo bastantes ganas de que salga en Switch. Este está en Switch ya, creo. Disponible. Lil. Oye, los que... Lokimara y Jack, luego no me digáis que no sabéis qué hacer con la key, ¿eh? Esta key es de Steam, ¿eh? Luego no me mareéis. Entre vosotros, tener claro si os toca a quién se la vais a dar. Eso de dudarme de la key, no. Hay que entrar en el sorteo convencidos. Sí, ya está solucionado. Claro, hombre. Hago un regalo y aquí estáis en plan, no, toma tú, no, toma tú, no, te la doy, bueno, no sé, bueno, sí. No, no. La cogéis a todas las consecuencias. Se la regaláis a alguien, la ponéis. Mira, Jack al final se picó como un ajo y ha acabado bajándose el Bubble Boss.
Sí, al final se la quedó él. Por eso, ahora yo lo hago con toda mi ilusión. Y os veo a vosotros dubitativos, que sé que lo hacéis con buen interés, ¿eh? Pero no puede ser, no puede ser. Porque hay gente que aquí no dudaría ni un pelo en meterla y descargarla. Así que, si la tenéis, vuestra es. Con un lacito. A todas las consecuencias. Eso. Jack, que me la lía. Siempre me la lía, Jack. Siempre. Ay. Venga, ya tenemos a Amtich, Centenomora, Jack Ridem, Jack, Keiko, Loki y Nessie. ¡Hola, Pablo! ¡Respétame! ¡Soy manker como tú! ¡Buenas! Y Nessie. Venga, contamos hasta 10, ¿vale? 10. 9. ¿Qué se sortea? Pues el juego de Lil's Guardian. Este juego de que hemos estado jugando. ¡Que te has perdido, Pablo! 7. 6. Yo quiero, pues dale. 5. 4. 3. ¡Yo quiero! Kovac, pues pon una exclamación Lil. ¿A qué estáis esperando? Kovac, ¿no estás? Cuatro. Tres. Uno. Venga, chicos, que le doy al cero. Está en pantalla. Cero. Venga, vamos. ¡Venga, chicos! ¡Venga, chicos! ¡Venga, chicos! Has entrado tocando el palo, pero de verdad, ¿eh? ¡Pablo, has entrado el último y te ha tocado! Oh. ¡Te ha tocado, Pablo! Espero que te guste mucho este juego. Sí, sí, has llegado a besar el santo. Uy, enhorabuena, guapi. Mira, este juego que te ha tocado. Dime si te gusta y si tienes Steam. Primeramente, ¿tienes Steam? Si no, vamos a ponerle aquí una cosa. Pablo. Vamos a hacer el ritual habitual, ¿vale? Ya has dicho algo, pero bueno, vamos a hacerlo un poco gracioso. Pablo, responde en 5 segundos. ¿Quieres la clave de Lil's Guardia en Steam? Si es así, dale al chat, di algo. ¡Yeah! Steam es la que más uso. Muy bien, guapi. Pues la clave para ti es de Steam de este juego. Vamos a poneros el tráiler, pero básicamente es un juego narrativo de point and click muy chulo. Y es sobre una niña que tiene que hacer pues recados en la entrada del castillo medieval, bueno, del pueblo medieval, porque su padre es un poco tarambana. No sé si es una cosa si en castellano es tarambana. Pero... Y tienes que ir interrogando a la gente que va entrando, un point and click, y dejarlos pasar o no. Pero si no tomas las medidas adecuadas, puede ser que esa persona pues la líe parda en el pueblo y haya consecuencias increíblemente malas para el castillo y para el pueblo. Entonces tú, como la encargada de las aduanas, de la entrada al castillo, de la guardia, tienes que ir interrogándolos, pero solo tienes 3 acciones para saber si a la persona que tienes delante la tienes que dejar pasar o no. Y cada mañana te dan como unas instrucciones y unas pistas. Así que está súper divertido, el doblaje es muy divertido, la narración te petas de risa y la verdad que el arte es muy, muy, muy cookie. Sí, sí, creo que lo vimos un día. Es muy guapo este juego, me ha gustado mucho. Lo hemos estado jugando desde la 1:30. ¿Una y media eran? O 12:30, perdón, 12:30.
y ha estado súper divertido. Y la verdad que la mecánica es muy fácil para gente de torpona manker como yo. Y la verdad que está muy guay. No, es que tú has puesto, Alectrata, tú has dicho que sale en... Este sale físico. ¿Pero este sale físico? ¿Era una pregunta o una interrogación? Dura unas 6 o 8 horas este juego. O sea, perfecto para el fin de Pablo. Me alegro mucho que te vaya a gustar y que lo vayas a disfrutar, ¿vale? Pues nada, chiquis. ¿Algo más? ¿Algún comentario? ¡Viva los manqueos! Sí, chiquis. Esta noche, bueno, os vamos a leer un momentico esto. Voy a ver qué dice la gente, ¿vale? Pero básicamente recordaros una cosa. Me pongo en pantalla completa. Esta noche, a las 9, tenemos un directo súper especial. Jack y yo vamos a estar aquí en directo. Y vamos a jugar a Minabo desde las 9 hasta que nos cansemos. Creo que un par de horitas estaremos. Y regalaremos una key a agradecer a Jack Pro, que nos cede una key que tuvo que pelear y sudar para que le dieran de Minabo, con un merchandising que llegó así un poco al 50%. Pero bueno, en final a pobre Jack le dieron y le cedieron un paquete de prensa con una key de Minabo, y esa aquí nos la ha dado a nosotros para sortear en el directo. Así que esta noche, por primera vez, vamos a ver Minabo. Vamos a ayudar a Cosito, porque así es como se llamará el nabo, a hacer las aventuritas que tiene que hacer de vida y conocer a gente y lo que tenga que hacer el juego de Minabo, que aún no lo tengo muy claro. Pero me han dicho que es muy fácil para todos los mankers out there. Mankers United, come today a las 9. Os cito a todos a jugar a Minabo conmigo y con el cosito de Jack. Siempre con la aprobación y supervisión de nuestro Tengamis, ¿eh? No va a haber cosas raras aquí. Todo está bajo contrato. Cosito Lives. Ah, que era una pregunta, que te comiste el interrogante. No me la dejaron escribir, tranquila, tranquila. No, 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 dice la gente que le gustaría este juego en físico, pero no sabemos por ahora. Está en digital. Son 20 euros de regalito, Pablo, que nos ha hecho la editorial, la editora y el estudio nos ha dado la key por valor de 20 euros para nuestros cookies. Y le ha tocado a Pablo, que ha llegado justo al palo de entrar y poner el comando, todo aturullado. ¿Qué digo? ¿Qué cuánto? Y nada, y este juego lo tenéis en la eShop, en la Xbox, PS5 y PS4, ¿vale? Y esta noche hay sorpresas, así que sepáis que vamos a jugar a Minabo con la key de Switch de regalito. Y vendrá nuestro insuperable fundador Jack, que siempre es bien tenerlo. Si le apetece entrar en directo en cámara, y si no, pues estará en voz o en chat ayudando, ¿vale? Así que nada, hoy a las 9. Yo lo he citado, pero según como tenga su día social, igual el pobre no puede presenciarse, pero lo apreciamos igual, lo queremos igual, lo que sí que dice que se bloquea el tiempo para nosotros, así que espero que lo disfrutéis en el directito. Vale, pues este juego, como habéis visto, tiene 7-8 horas, es un PEGI 16, está en español los subtítulos, pero no estaba los diálogos, pero el tono era muy guay, o sea, os digo que las palabras en inglés son una risa, y están todas las plataformas, ¿vale? Vamos a ver un poquito más sobre el estudio, sobre el juego. Tony, si quieres ya puedes... Ah, te vas, ¿eh? Modo hogareño moderno, saldré con Miss Nudie. Vale, guay. Cosito Live. Volk, buenas tardes, guapísimo, que apenas te he dicho nada. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, 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 ha sido guay este juego, ¿eh? Me ha gustado mucho. Hemos estado una hora y media, ¿no? Entre pitos y flautas. De 12:30 a 1:00 y algo. Y a 2:00 y algo. Como cuento. Vale, a ver qué dice la gente. Mira, la Bols, esta chica yo la sigo en Twitch. Dice, muy lindo el juego, el estilo cartoon y la voice acting de la muchísima personalidad del juego. Sí, es como Papers, Please, pero sin tensión y con mucho humor. ¿Ves que os lo he dicho yo?
con toques de aventura gráfica y mucho énfasis en la toma de decisiones. La cosa más tonta te puede llevar a una catástrofe. Lo recomiendo mucho, sí. The Fourth King, un sorprendente y divertido giro de tuerca de la fórmula del Papers, Please. Tiene una trama interesante, momentos tiernos y la ha conseguido hacerme reír unas cuantas veces. La estética cómic le va como el anillo al dedo y se acompaña a la perfección con la banda sonora. Sin duda, un juego redondo y imprescindible a nada que atraiga al sistema de juego. En la web de Steam indica que no está español, pero es mentira. Ah, sí, está en español, sí, sí. Hemos visto. Recomendado. Juego muy entretenido y divertido. Me ha durado unas 6 horas, pero puede durarte más si vas a máxima puntuación o quieres investigar más. El tono, el estilo artístico que funciona perfecto en la deck son unos puntazos, sí. Por cierto, este juego lo hemos jugado en el Mac directamente, en la Steam Deck no lo ha tocado, para tener mejor resolución. Y también está para Windows, o sea, genial. Y encima está optimizado para deck. Os dejo para hacer la comida. Hablamos, saludos, un besito Electrate, muchas gracias por pasarte hoy, estar aquí como has podido un ratico. El juego es simple pero muy divertido, hace su lógica mucho, además con un humor increíble, se ve súper bonito y la historia está genial, aunque todas sus decisiones afectan muchísimo, va genial en la deck y con mando, y lo recomiendo totalmente. Yo os recomiendo en el ratón, la verdad que con el point and click, con el ratón he ido súper cómoda, porque con el mando tienes que ir moviéndolo, va como un poco más lento, menos preciso, ¿no? Yo creo que este point and click es ideal con el cursor. ¿Por qué le da negativo? Me he pasado el juego, así que doy este voto negativo con conocimiento de causa. Madre mía, a ver. El juego te frena en muchas ocasiones y te pone trabas para tomar decisiones que salen de lo establecido, aunque se empeñe en decirte que puedes hacer eso. Hay un sistema de puntuación de 4 puntos menos a veces que hay de 3 y otras que ni hay. ¿Por qué? Buena pregunta. Me da la sensación de que realmente da igual todo lo que pasó en las 7 horas anteriores. Uy. Vamos a ver luego. Sí, ¿cómo puede ser? Este perfil es privado, o sea, tienes... Eres bastante hater y no dejas ver lo que has dicho. Tengo la sensación que ese es el típico que critica todo negativamente. Que las 21 reseñas las tiene igual, en plan toca cojones. Así os lo digo. Josemir93 es un peligro para los desarrolladores de Steam. Bueno, igual puede ser un bug, pero me parece raro porque eso es del 29 de enero, súper reciente. Seguramente no le han tocado las 4 estrellas y está súper enfadado. Josemir a la lista negra. Sí, por cierto, yo como no controlo mucho esto, no sé qué le puedo poner estrellas a la gente. La puedo seguir a esta chica. Porque es que esta chica la conozco, es muy maja. Voy siempre a los streams cuando la veo. Añadir... La he querido añadir como amiga. Seguirla. La sigo. Este Josemir pinta a Chusmi. Uy, perdón. A ver qué. Uy, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Se ha parado ya. Vale. Ah, es que al venir de nuevo se ha puesto el trailer. Esperad. A ver qué más dice la gente. Es muy gracioso. A ver. Para decir algo bueno... Espérate. Para decir algo bueno tiene mucho humor y referencias divertidas a cine, series, videojuegos y más. Y el arte es chulo. Pero en general, y aunque me duela, no lo recomiendo. De hecho, no suelo poner reseñas negativas. Bueno, eso hay que ver lo que lo tienes privado, chaval. Pero es que he acabado muy descontento con el juego, ni que lo dudes. ¿Te ha sido esta reseña útil? No. 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 Cosi Evix no quiere gente tóxica. Y no me lo ha argumentado muy bien y no ha sido nada constructivo. Porque podía haberse cagado en todo diciendo un poco en plan, bueno, espero que tomen en cuenta mi tal. No. ¿Dónde están las pruebas de que no has podido decidir? No nos has dado mucha
mucha información y a los pobres desarrolladores, si quieren mejorar con tu sugerencia, no les has dado tampoco mucho el ejemplo. Evix la hater. No, no soy Evix la hater. Es Evix la justiciera. Alex, entretenido, buen arte y hasta ahora me he pasado un buen rato. Muy bien, Alex. Podrías ponerte un logo, pero aparte de eso, bien. Yo no, aún no me he puesto ninguna reseña. Jaja, Evix con látigo. Exactamente. Muy buen juego, historia. Uno queda con ganas de más. Estoy de acuerdo y te voy a premiar. Bueno, no me lo voy a gastar. No te lo has currado mucho. Voy a darle. Es la primera vez que doy premios. Vamos a premiarla. A la Vault. Aplauso. No. Manta caliente. Bufón. Pantalones chules. Wow. Superestrella. Venga, me gusta porque es una superestrella. Esta chica trabaja un montón. Tengo 92.000 puntos. Ah, porque compré la Steam Deck. Por eso. Le doy el premio. No sé cómo va esto, pero es igual. Así lo practicamos. Adiós, Tony. Tony se va al gym. Muy buen juego de historia, tal, vale. ¿A quién no le gustaría ser una niña pequeña explotada por su padre con el poder de conocer, tener acceso a la ciudad a quien quiera? Simplemente stop. Muy bien. Sí. Recomiendo. Sí, hombre. Útil. No. Muy recomendable. Point and click tiene risas aseguradas y una buena trama. ¡Cafelito y pastas acaba de llegar y acaba de suscribirse! ¡Muchísimas gracias, Cafelito! ¡Muchísimas gracias! Me está quedando unas lentejas de muerte. ¿Qué estás haciendo? ¡Lentejas, qué ricas! Tengo hambre yo. Solo me he tomado el café desde las 12 que estoy despierta. Ahora me tomaré un té y coger una loncha de queso de la nevera. A ver, más útiles. Español, todas. Sí, más útiles siempre. No. Actualizadas recientemente. ¿Vale? ¡Oh! El 24 de febrero. Aquí hay un hater total, ¿eh? A ver. High price, frequent crashes, unacceptable. I'm using game amazing. Dice, aparte de eso, que se crashea todo el rato. Overall, 2 de 5. Cógelo con descuento. Gráficos, 2.5 de 5. Retro Storybook. Good for cozy gamers, ¿vale? Gameplay, 3 de 5. Easy to learn, but hard to master. Past 3 stars, it become a matter of the lack of reading the developer's mind. Vale. Pasar de 3 estrellas es como casi imposible porque tienes que leer la mente o suerte. Music 4 out of 5. Le gustó mucho, a mí también me ha gustado mucho. Estabilidad 1.5 de 5. Too many crashes. Replayability 1.5 de 5. Not that good. Once you're done. Vale, no tiene rejugabilidad. Story 3 de 5. Not great story, but fun. Y value 1 de 5. Porque 20 es... Overpaid. Yo hice tortilla de patatas. Oye, chicos, que... Oye, me gusta la estructura de review de este chico porque me ayuda a pensar en cómo lo haría yo. Me lo voy a apuntar. Y yo haré un review de este estilo, ¿vale? Y lo podemos hacer todos juntos también. Eva, me envío un mensaje a mí misma en Telegram o en WhatsApp y así lo tengo. ¿Qué os parece a vosotros? Bueno, es que hemos visto muy poco, ¿no? Lo de, ¿ves? Aquí está hablando sobre los crashes. Esto es algo que ellos pueden mirar. Y pueden ver. Y también pueden ver un poco qué tipo de PC tiene. O lo han jugado. No lo sé. Si igual se ponen en contacto con él. Actualizada recientemente. Más reciente. Vale, la de esta persona. Muy buen juego, historia. Uno se queda con ganas de más. Cozy and well-written game. Estoy de acuerdo. Mira, el Cozy Gamer le ha puesto 10 horas, ¿ves? Es como yo. Yo le daría 20, seguro. Cute and fun little game, sometimes little bit easy to guess, lot twist. I like the exploring and the add to additional little aspects. I would recommend as fun chill game. Estoy de acuerdo.
Great game with charming characters and a fun art style. 14 horas, de acuerdo, sí, adorable. Papers, Please with great graphics and voice acting. Lots of humor and interesting characters and a few storylines. De acuerdo, igual. Que tiene buenos gráficos, la actuación de la voz, que es una pasada, un montón de humor. Cute and funny little game, sometimes a little bit easy to guess. Ah, esa la he leído, perdón. Recommended. The problem solving going into choosing whether or not you can let people into the kingdom is fun. There are tons of interesting people you can meet, and your decisions make differences to what happens throughout the game, so what you choose becomes very important later on. Something that I think it's cool that the game includes. Básicamente te dice que las decisiones que tomas no solo tienen en cuenta ese momento, sino un poquito más tarde con cómo las historias han ido surgiendo. Fun game. Not normally the type I play. Que normalmente este juega a Hitman, Titanfall, Halo, Metro. But was a lot of fun. Got some laughs out of me. Le hizo reír. Has fun characters and stories. Really enjoyed the voice acting too. This is a game I would recommend. Sí. Steam Polyglota. Cool. Now the downside. Vale, lo que dice. I did end losing track of time playing this game, so it's probably best to carve out a little more time than usual to play it through when you go in multiple chapters, but still more than worth it. Vale. Dice que ha perdido un poco el tiempo con este juego, que cree que profundizar sería interesante. Pero la gente dice que guay, por 20 euros, y el otro dice que por 20 muy, muy caro. Chill Met Satan and Bargamore Skin the Like. It's pretty fun. Sí, dice que se lo recuerda a Papers, Please. Madre mía. Vaya chorro de información. Paso. You might think this game is a little overpriced, but not only this game fully voice act, but I can play through multiple times to get different ending. Estoy de acuerdo con esta decisión. Mira, aquí dice uno. Dice, puede parecerte que el juego está como un poco sobrepreciado, pero solo el esfuerzo que han hecho con el voice acting y cómo se puede jugar y manipular para que tengas diferentes finales. Y ya no solo eso, si podemos retroceder en el tiempo y vamos al nivel 2 y cambiamos la historia, igual todo lo que pasa en el 3 y en el 4 luego también varía, ¿no? While I enjoy this game, its unique gameplay and silly jokes, I probably yawned more than I ever have while playing a game. Quiere decir que se ha dormido un poco esta persona. Es muy simple la táctica, pero que le ha gustado, estoy de acuerdo. Vamos a ver la gente que no le ha gustado porque dicen que no le ha gustado. Este, el de Crashes. ¿Y este qué dice? Poor pacing. Lots of unnecessary pauses, such as waiting time in the map to populate with travel options. Que hay mucho tiempo de lag, muchas pausas. Vale, y dice que es un poco lento el hecho de que si te puedes ir para atrás tienes que rehacer todas las conversaciones. Dice que parece un poco inconsistente el hecho de ir para atrás y utilizar la brújula para ir al pasado, la máquina esta de 3000, que a veces te acuerdas de cosas y a veces no, así que parece que ahí hay un poco de gap, de hueco, ¿sabes? Vale, y parece que igual no se han esforzado en hacer todos los diálogos correctamente en todas las ocasiones. Madre mía. Mira, Keiko la tiene en la lista de deseados, ya la veo. Por lo visto se crashea bastante para mucha gente, ¿eh?
Vale, y hay gente que no le gusta porque dice que las escenas le aburren. Vale, y a veces dice que es como muy lineal y no te deja opciones a más y creen que es una oportunidad perdida, se les hace barato. Y creen que es un poco vacío, que por 20 euros lo encuentran vacío. ¿Ves? Mucha gente dice que se crashea, chicos. A ver, ¿qué dice este? Yo, Clarence. Sí, lo que hace es que lo mismo que pasa con el Papers, Please, que te dan instrucciones al principio de cada día. Dice que si lo quieres rejugar tienes que jugarlo a todo hasta tener 4 estrellas, que es muy poco agradecido al esfuerzo que haces en tiempo. Y que tiene pues mecánicas innecesarias y que vacías. Bueno, no sé. La gente lo pone bien por ahí. A mí me ha agradado. Igual si no esperas coger las 4 estrellas y no eres completista de premios y tal y te conformas con pasártela con 2 estrellas, yo creo que la gente puede disfrutarlo, la verdad. Si sois así un poco perfeccionistas, que igual en este chat lo sois, pues igual os ponéis un poco impacientes y frustrados, ¿no? Ay, mira, no sabía que... Es que nunca utilizo Steam, y no lo... solo para hacer directos con vosotros, chicos. Y nunca me había venido aquí a ver todo lo que hay. Pues ir a noticias, a vídeos, a retransmisiones de la gente, a artwork... No hay nada aquí. Reseñas, ya lo hemos visto. Días, discusiones. Fluffy Video, Content Creator. Vale, te pide que si quieres jugarlo, que te vengas aquí y pedir una aquí. Vale. Vale. Bueno, perfecto. Bueno, chiquis. ¿Queréis ver el Papers, Please? Antes de que cerremos. Yo me reí en la pandemia. El precio es discutible, pero lo de los crashes, vete a tú saber qué cafetera tienen de PC. Ya, pero que tanta gente lo diga. No sé. ¿Visteis el Papers, Please? Yo es que lo vi con el Aurum Play cuando yo estaba en pandemia y es que lloraba de la risa. Ya os lo digo, espera, lo voy a poner. Espera, no, no lo voy a poner. Voy a poner para cerrar el directo porque lo subiré a YouTube. Lo que vamos a hacer es enseñaros un poquito la página del editor, ¿vale? Que se lo merece. El game y el post que he puesto. Así que porfi, Pablo, hazme un favor. Síguelos. Síguelos. Seguirlos, seguirlos. Aquí, perfil. ¡Oh! No lo he puesto hoy. No me lo puedo. Así está aquí. Cookies, hello, ahora directo mañanero. Jugamos a Lil's Guardian de Play Hilltop, Point and Click, único lleno de humor y arte tan cookie. Análisis y sorteo gracias a Plan of Attack y Versus Evil. Vamos a seguirlos. Seguir. Muchísimas gracias por darnos la key y la del estudio, ¿vale? Lo hemos hecho en Lurkit. Y os lo he puesto en todas las tal, pero vamos a ver un poquito la página de ellos. ¿Veis? Publisher, Developer, Play, Hilltop. Aquí. Y Publisher versus Evil. Y el que me ha dado la key es el Plan of Attack. Les han dado varios premios. Ha sido nominado a varios awards. Best Music.
La música está súper bien, la verdad que sí. Y me gusta cómo toman todo el tema de género y de estilos y de características. No sé, yo creo que es un juego súper inclusivo. Me tengo que ir, luego nos vemos. Un besito, Nessie. Muchísimas gracias, guapísima. Console update. Language selection is available. Fix a bug. Mira, aquí había un problema con los juegos que no se podían hacer en inglés, en español. Ahora ya sí. Mira. Aquí viene el Lambert de Cult of the Lamb. Qué guay. Ah, y han hecho una conferencia de un concurso de que la gente creara NPCs y que pudieran entrevistarlos. Entonces tenían que enviar el personaje y lo meterían como diseño del juego. ¡Qué guay! Hicieron un concurso. Vale, y ha habido un bundle para jugar al Little Swordsman con el Tiny King. Al 15% de descuento. O si lo compras este te dan un 15% de descuento. Hubo una ofertilla. No sé si lo tendréis ahora disponible. Tiene que estar por aquí abajo. Y aquí, mira. Si compras uno, puedes comprar el otro con un 15% de descuento. Me ha gustado mucho, de verdad que sí. No sé a vosotros, pero a mí me ha entretenido mucho. Y este Josemir, no le aceptaremos la amistad si nos la pide, ¿eh? Vale, ¿qué más? El estudio. Sí, que os quería enseñar del estudio. Es el estudio... Vamos a ver. Solo tiene este juego. Es de Canadá, canadiense. Hilltop Games. Hilltop Games. Por ahora solo tienen este. Creative Direction. Pre-Production Development Design Thinking. Co-founder, los dos. Son dos personas. Juegos cautivadores, muy guay, ¿eh? Y la web mola muchísimo. Vale, vamos a ver el publisher versus Evil. Vale, versus Evil Home. Vamos a ver qué juegos han publicado. ¡Ay! Mira, han publicado todos estos. El Moonlit, Freaking Advances. Que por cierto, este lo tengo para... Puedo pedir uno aquí. Pero no sé si me apetecería jugarlo. Tiene mucha batalla para mí. Y en directo. Y es un RPG largo. Vamos a ver si le podemos enviar un Press Inquires. Les podemos enviar un mensajito si queremos o ponernos a la newsletter. Pero no lo vamos a hacer porque total, lo podemos hacer por Lurkit. Uy. Quit. No me dice que no puedo. Quit. Lo que mal. Este para Tengami. Sí, este para Tengami. Pero es que a él no le apetece jugar en directo este. A veces le he preguntado juegos que yo no quiero, que me gustan, pero yo no quiero jugar. Me gustaría en otro momento. Y más para él. Y me dice, no, me da pereza.
¿Sabes? El pobre. No vamos a forzar, pero estaría guay. El minabo de fondo... A ver, vamos a poner el minabo. Minabo. Vamos a hacer el minabo. ¡Ay! Bueno. Vamos a poner el minabo por aquí. Que se vea el minabo. A ver, si pongo este trailer se va a poner el otro... Vale, lo dejo. ¿Vale? Bueno, guapis, pues lo dicho, un besito, muchísimas gracias. ¿Y a quién nos enviamos la raid? ¿A quién está en directo ahora? ¿Queréis ir a alguien en particular? ¡Chao, nos vemos luego! Buenas noches y hasta la noche. Vamos a enviarlo a Mikan Please, que es una chica que hace runs, se dedica a hacer runs, es una chica española viviendo en Italia. Que es autónoma y la pobre se dedica a hacer streams a tope y al mundo de las runs y los gameplays, ¿vale? Adiós, guapi. Venga, nos vemos. Un placer. Sí, un placer a vosotros por estar aquí. Seguirme, habrá que tiene canal de jugación también, muy guachi. Os voy a pasar a Mikan Please, que es una chica majísima que se dedica a hacer runs. A veces hace one touch, de eso que solo con un golpe tienen que pasarse todo el juego. Y es una caña de mujer y la pobre se esfuerza muchísimo. Ya que vive de esto, vamos a hacerle un poco de apoyo. Y es una mujer y es muy maja. Venga, right. ¿Dónde se va a poner el próximo? ¿Cómo se juega Minabo a Walk Through Life? Minabo es un simulador social donde cada partida es una vida diferente. La vida comienza cuando tu nabo brota de la tierra rodeado de su familia. Puedes nacer con uno o dos progenitores, ser nabo único o tener hermanos. Aquí el tutorial de mi nabo para la noche. Independientemente de su edad, tienen tres. Está jugando a retro. Intimidad, no sé qué está jugando, pero está jugando a retro mi campe. Si queréis ver una chica que controla, que no podrá ir venir nunca al grupo de Mankers United, porque es la antítesis de Mankers, os paso con Mika, ¿vale? Un besito, cuídense. Un besito a todos. ¡Chao, guapi! Nos vemos en 10 segunditos. Gracias a todos por quedaros y apoyarme con el Lil's Guardian. Y Pablo Retro, disfrútalo mucho esta tarde, ya nos dices qué tal, ¿vale? Un besito, cariños. Nos vemos luego. Hasta luego. Está dividida en varias etapas como la infancia, la adolescencia o la vida adulta, y en cada una de ellas es posible adquirir. ¡Gossi! Muchísimas gracias por la raid. ¡Gossi, Evi! ¿Qué tal? Bienvenidos por aquí, familia. ¿Qué estáis haciendo?